Creo que de la potencia se salió esta madre, güey. Hasta apenas me di cuenta. No, no se escuchó nada. No sé, güey. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video muy especial, ya que es la moto más grande que hemos traído hacia el canal. Estamos hablando de la BMW F750 GS en su versión Lower. Y tal vez se perdió el audio cuando estábamos arriba de la motocicleta, pero no se preocupen que aún así les voy a traer toda la información sobre esta motocicleta. Así que acompáñame a verla. Nos encontramos con una de las motos de entrada al alto cilindraje de la firma alemana BMW. La marca nos dice que la moto tiene un cilindraje de 750 centímetros cúbicos, pero en realidad es un motor 853 centímetros cúbicos, lo cual es muy bueno ya que tenemos una cilindrada más grande de lo que se indica. Es un motor bicilíndrico con una potencia de 77 caballos de fuerza a 7500 revoluciones por minuto y 83 newtons metro a 6000 revoluciones por minuto. Esta versión, que es la Exclusive Lower, tiene dos modos de manejo, que son Rain y Road. Pero en otras versiones más equipadas llegará a tener hasta cuatro modos de manejo, que son Dynamic y Enduro. La motocicleta tiene seis velocidades, control de tracción e inyección electrónica y clutch anti-rebote. El peso de la motocicleta es de 224 kilos y tiene una altura de asiento de 815 milímetros, pero como opción desde fábrica puedes bajarla a 770 milímetros, 790 o hasta 830 milímetros. El tanque de combustible es de 15 litros, te da una autonomía de 100 kilómetros cada 4 litros y si lo dividimos es un aproximado de 25 kilómetros por litro dependiendo nuestro estilo de manejo. En el apartado de la suspensión tiene una horquilla telescópica tradicional de 41 milímetros de diámetro y un recorrido de 151 milímetros. En el apartado de los frenos, en la parte de adelante tenemos dos discos de 305 milímetros con un caliper de pinza flotante de doble pistón firmado por Brembo y un sistema ABS desconectable de BMW. La medida de la rueda delantera es 110-80 rin 19 y en la parte de atrás tenemos un monoshock ajustable. Tiene un freno de disco de 265 milímetros con una pinza flotante de un solo pistón firmada por BMW. La medida de la llanta trasera es de 150-70 rin 17. La iluminación es totalmente LED y tiene una pantalla TFT de 6 pulgadas que te da muchísima información útil sobre tu motocicleta, conectividad Bluetooth para llevar el control de tu música y tu celular. Colores disponibles desde su salida: blanco con negro, amarillo BMW, gris y negro Exclusive, que es la de este video, azul y plateado y negro con amarillo, que es la edición 40 aniversario. El precio base de esta motocicleta es de 207.200 pesos mexicanos y en dólares americanos son 10.263.67 dólares americanos. Pero recordemos que este precio puede aumentar dependiendo de los accesorios que queramos para la moto, desde los puños calefactables, defensas, top case, pintura, etc.
Puntos positivos. La potencia es adecuada para ser una moto de entrada a la alta cilindrada. Fácil de controlar si estás brincando de una moto 300 o 400 centímetros cúbicos. Un ejemplo sería que si tienes la 300 GS y quieres seguir con el estilo Adventure de la marca y mayor potencia, obviamente, la F750 GS es perfecta para ti para seguir en este estilo Adventure de la marca BMW. Pantalla TFT con muchísima información y tamaño súper adecuado para visualizar todo, desde cambiar el modo de manejo hasta ir viendo qué música estás escuchando en la pantalla. La música que estás escuchando desde tu celular la puedes ver en la pantalla, y también otros sistemas como cuando tienes que hacer los servicios, etcétera. Agilidad y polivalencia, ya que puedes usarla en carretera, ciudad, terracería y pista. No será la mejor, pero puedes usarla decentemente en cualquier situación o disciplina. Ya sabes, una moto no es perfecta para todo y esta se defiende muy bien en cada aspecto. En carretera, en ciudad, la puedes sacar un poco off-road o un poquitito enduro, ya que pues para eso está un poco diseñada. O sea, ya también depende para qué la quieras, pero en lo que lo vayas a ocupar se va a defender muy bien. Puntos negativos. El fairing es demasiado bajo. El pequeño parabrisas incluido no cumple con el objetivo de cubrirnos del viento a altas velocidades. La forma de solucionar esto es comprarle un fairing más alto. Eso es lo único que le estoy viendo a esta motocicleta en cuestión estética. El sonido del escape, no me malentiendan, el motor ruge bastante bien, pero muchos fans están de acuerdo que les gustaría que hiciera un poco más de ruido. Pero esto se puede solucionar con un escape Akrapovich o aftermarket. Y pues sí, es lo que les digo, el motor no suena nada mal, pero por el cilindraje como que nos gustaría que hiciera un poquito más de ruido. Que se note que estamos manejando un cilindraje 850, bueno, en realidad 750, pero ustedes ya saben la explicación, ¿no? Y después de todo esto, solo puedo decir que es una moto súper divertida, gran opción para iniciar en el mundo de la alta cilindrada y saltar de tu moto 300 o 400 centímetros cúbicos hasta una 850 sin correr tanto riesgo. Aparte que no podemos negar que los componentes de primera calidad de la marca BMW nos darán una grata experiencia y una moto confiable, eficaz y duradera. Bueno amigos, vamos a probar esta bonita F750 GS de BMW. Y vamos a prepararnos porque tenemos el tiempo medido, amigos. ¿Vean? Se ve muy bien. Vamos a comenzar una mini vuelta con mucho cuidado. Vamos a comenzar esta prueba de manejo de esta BMW F750 GS. Bueno, antes de comenzar a hablar de la moto que se puede mueve muy bien para hacer una 850. Muy fácil de llevar a bajas velocidades. Los frenos son bastante buenos y eso que no lleva mucho tiempo encima de ella. Pues acá lo veamos, 77 caballos y aproximadamente 75 metros metro, me parece, si no lo voy a estar corrigiendo aquí en la pantalla. Alcanzo bien con los
con las dos piernas, alcanzo sin problemas, lo cual pues me gusta de esta moto porque facilitó la prueba de manejo, fácil de manejar, obviamente pues ya cuando tienes experiencia manejando. Y pues sí, recomendada esta BMW. Oh, mierda. Creo que de la potencia se salió esta madre, güey. Hasta apenas me di cuenta. No sé, güey. Bueno, eso se arregla en postproducción. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Y bueno, amigos, hemos llegado hasta el final de este video. Comenta qué te pareció esta motocicleta. A mí en lo personal me encantó y si tuviera el dinero me la compraría, ya que se ve que es muy divertida y polivalente. Y pues dale like si te ha gustado este video y compártelo con un amigo. Y no te olvides de suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo, Andy Castillo, suba nuevo video. No te olvides seguirme en mis redes sociales, que aquí te las voy a estar dejando en la descripción, pero de todos modos te las voy a poner aquí en la pantalla. Sígueme en el Instagram, que es andysneycastilloar, donde ahí estamos subiendo muchas cosas, donde te vas a estar enterando antes que en YouTube todo lo que estamos grabando, todo lo que estamos haciendo. Y también pásate a la página de Facebook, que es Andy Castillo 7, donde estamos también subiendo videos antiguos a la página de Facebook para que los puedas ver un día que no tengas suficientes datos para abrir YouTube, los puedas ver en Facebook. Y también sígueme en el TikTok, que es Andy Sney Castillo, donde estamos haciendo pues algunos videos graciosos referente a motocicletas. Ya vamos a estar un poquito más activos. Y también, si quieres que tu motocicleta salga en un video o alguna colaboración, escríbeme al correo, que es andysneycastillo@gmail.com. Y bueno, amigos, vamos a mandar saludos a los ganadores o a los que participaron en la dinámica de Adivina Adivinador aquí en la comunidad de YouTube. Así que vamos a mandarle mensaje a... Bueno, vamos a mandarle saludos a Brobikers Motoblogs, que adivinó que era una BMW F750. Saludos, Brobikers, un saludo. Y también un saludo a Moto Locos por los Motores, que dijo que era una Pulsar. Y neta, espero que haya sido una broma, porque pues no, la Pulsar no tiene ese tipo de escape. Así que le mandamos un saludo a Locos por los Motores. Y pues nada, amigos, este ha sido el video. Espero que les haya gustado. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.